Oye, pero si es coca, ¿qué pedo? No sale. A veces sale. Bicarbonato. Yo, mi gente. ¿Cómo están, chiquitines? Bienvenidos a la segunda parte del unboxing de la crema chuletona que trajiste de Japan. Del país de zona. A ver, por favor, modela esa hermosa chamarra que trae. También desde Japanese. Ajá. A ver, tu camarita Derbez, chécale, por favor. Échale nada más, ve nada más el poncho chuleta, de bordado. Chuleta, chuleta. Oye, ¿qué onda ya? ¿Esta qué talla es? Allá. ¿Es grande? Es grande. O sea, es como que, ¿no? Yo, para allá, ya soy talla grande. Como yo he visto una como 5XL, ¿no? No, pero sí, ¿no? No manches. Te ven a ti y dicen, claro que sí, con gusto, se la nada más nos tardamos 2 semanas. Sí, y ya, y regrese. Ajá. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? En 2 semanas. Entonces, ¿tenemos? Tenemos un poquito. A ver. Ven para acá, camarita. Mira, nada. Ándale, estás ahí como que sin hacer nada. Ajá, haces como, ¿qué haces? Exacto, y no haces... ¡Ah, jabaraja! Chéquense nomás, la pura chuleta, chiquitines. Vea nada más, no, hombre, este lo voy a estar. Un tanto de piececitas más que nos encontramos por allá. Obviamente, lo que les comentaba, esto se vino de Nakano y de Shibuya. Ajá. ¿Cómo se llama? Que era principalmente donde yo iba a chachare. Ok. ¿Todo esto está en venta a través de tus redes sociales? Todo está en venta. Adiós, por si alguien acá le interesa. Si no me pueden contactar a mí, con el buen Mario lo pueden contactar y triangulamos la información. Lo hacemos, lo checamos. Casi se mata aquí la camarita estrella. Lo bueno es que Pero chéquense nada más. O sea, uno tiene aquí una abertura aquí en el pecho o en la panza y el otro no. Aquí puedo, de laminita, o sea. Pura laminita. Pura laminita, chiquitines, ¿eh? Aunque allá obviamente son reediciones de las primeras ediciones que sacaron allá. Ajá. Lo siguen haciendo de lámina y en Japón. Estos son de cuerda. Les das cuerda y caminan. Tanto esto. Chequen el Mazinger, una belleza. El Robin y los Ultraman. O sea, la primera edición de estos, ¿en qué año habrá sido? ¿70s? No, son del 60. ¿60s? Los primeros que yo vi que eran originales, estamos hablando del 62. Uf. Pero también estamos hablando de que más o menos, si esta pieza vale aquí 13 mil pesos. Ajá. Un original, aquí puesto, estaríamos hablando de unos 75 mil. En buen estado. En estas condiciones. Ah, ok. O sea, están nuevos. Están nuevecitos. Están nuevos, no hay otra. Entonces, obviamente, pues por eso mejor preferí traernos las reediciones. También hay que. Claro, saber, ¿no? Claro. No, sí, no, sí. No hay manera luego muchas veces de. No, están precios, pero también depende de cada quien, ¿no? O sea, hay gente que a mi punto de vista esto lo pongo en mi vitrina y. Y te cumple, feliz, ¿eh? te cumple la función no de que la haya original. Claro, indudable. Después, ¿esto qué es, Vic? Este es un set de cuatro piezas. Ajá. Obviamente lo podríamos extender a que serían dos sets porque este es el round 1 y este es el round 2. Ajá. Se llama, obviamente, Godzilla, ¿cómo se llama? Destruye a todos los monstruos. Ajá. Y cada set contiene 4 piezas. Ajá. Y la colección completa, pues eran estos 8, ¿no? ¿Podemos abrir uno? Claro que sí. Eso, carajo, hombre. Esa es la idea. Exclusiva para la comunidad chiquitinesca. Así que nada más chéquense. Yo siempre le digo a la gente, pues si ya nos lo trajimos desde allá, ¿por qué no abrirlo aquí? No, ¿por qué no saborearlo, disfrutarlo? Son piezas articuladas. Estas piezas, la verdad, valen mucho, mucho, mucho. Están increíbles. Tienen aquí abajo. Ah, sí, claro. ¿Sí? Es que. Yo dije, ¿por qué traen? Digamos que la parte de arriba son las bestias y la parte de abajo son las bases. Miren, chiquitines. Ahí está, ¿eh? El acabado está increíble. Plastiquito duro. Mírense nada más acá al Godzilla. No. Aquí veo que tiene un precio de 3,000. Este set lo tenemos en 3,000 pesos. Perfecto. Pero obviamente si nos contactan y nos dicen que vieron el video acá con el buen Barbas. ¿Hay un descuento o algo? Les vamos a hacer un descuento del 10%. ¡Ajá, baraja! Y o sea, si requieren que lo enviemos ¿amiguitos? Fuera, el envío va por mi cuenta. ¡Ajá! Eso es todo, ¿eh? O sea, chéquense, amiguitos del bosque. Perdón.
Estamos, estamos echándole ganas. Estamos echándole ganas. No, o sea, le gustó, le damos uno más. Exacto. Uy, como el de las cojas. ¿Me lo da? ¿Me lo doy? Le quito, le pongo otro. No, ¿no? Le gustó este, le ponemos otro. ¿El otro? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? No, 4,000. Por 3,000. Por 3,000. Le damos un 10%. Exacto. Le queda 2,700. Se lo envío gratis a su casa. Claro que sí. Oficina o morada. O sea, que aparte de la premicia, o sea, chequen, amiguitos. Así es. Aparte de la premicia, descuento. Así para es. Todos los, chiquitines lovers. Y es que, y es lo que te iba a decir, y, bueno, y envío gratis. No, o sea, ¿Por qué no planeamos y hacemos un live donde podamos ahora sí que usando tu plataforma, pues por qué no? Ah, genial, a través de las redes sociales. De las redes sociales. Perfecto. Sería un live de venta. Hacemos un live de venta. Una sinergia, perfecto. Uh-huh. Cerrado, jalo. Perfecto. Jalo. Estén al pendiente, estén pendientes ahí en la página de Mario porque avisamos. ¿Para qué? Avisamos en las historias, en las historias, shows, en los reels. ¿Para qué? ¿No? Estén pendientes porque, pues, para que se rayen, para que se lleven el pinche rayón. Para que se lo lleve y ya quede contento. Mercancía japonesa en estos precios no pasa todos los días. Así que a romper el cochinito. Exactamente. Y le estaremos avisando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más, Ivy? ¿Qué más? Cuéntanos. Este es un Robby, igual que el que vieron en el primer, en la primera parte, como si fuera el de Tetsujin. Bueno, este lo mismo, es un radio despertador, y lo que tiene es que cuando le pongan dinero, les va a decir en la pantallita cuánto dinero han depositado. ¿Lo podemos se puede subir? Sí, claro que sí, hombre. Digo, está muy bonita la caja y todo, pero... Pero pues no hay que moverlo, ¿no? Acá para los... No, para los chiquilovers. Oye, no, chiquilovers, sí. Sí, chido, ¿no? Sí. Sí, caramba, malo. Oh, hasta, a ver esto, a ver dónde va el dinero. El dinero va aquí. Y entonces, ¿qué te dice? ¿Cuánta lana hay? ¿Te dice? Y aquí te dice cuánto dinero hay y qué día de la semana es y a quién es. Y también es un radio despertador. Oye, por ejemplo, ¿este qué costo tiene? Por ejemplo, este también lo tenemos en 3,000, pero también, como les comento, tiene el 10% de descuento. O sea, también estaríamos. O sea, en 300 varos menos. No, 2,700 y envío. Completamente gratis a toda la hermosa República Mexicana. ¡Sí, señor! Así es, como los cuates de la provincia. ¡Sí! Déjense nada más, amiguitos. O sea, no es fácil, neta, valor en esta situación. Aceptamos de estas aguas mágicas en donación. Ajá, aceptamos refresquitos amargos. Exacto. De estas. De estos frascos. Jarabes para la tos. Son jarabes para la tos. Porque... El estar hablando, la verdad, ocasiona bastante. Sí, ya estaba yo hablando como. Sí, daña la garganta. Como Diango. Para todos los que coleccionan también VHS. Oh. No, es VHS. No, objeto de Nintendo, pues bueno, también tenemos. Ay, no manches. Miren, de los supercampeones es el cassette de japonés del Super Famicom. Del Super Famicom, obviamente del Capitán Tsubasa, allá en Japón. Este se llamaba Super Cup. Aquí llegó a México como Super Cup. Oh. Obviamente trae su instructivo y su caja y esta tarjeta. Esta tarjeta venían los trucos para poder sacar, obviamente, el personaje principal. Entonces, pues bueno, mira, está completito. Increíble, ¿eh? Para toda la pandilla gamer. Qué así buena que, onda, ¿eh? O así sea, que, ¿no? Mira. Ay, yo voy a sonar muy, muy old, pero yo sí no me late esa onda de los juegos de... ¿No te gustan? No, pero espérame, los actuales que descargas el juego, como el Xbox, esas cosas. Yo también soy más de... Yo soy del juego físico. El juego que sea físico. Físico, sí. Porque después de jugarlo todavía lo podías tocar y esa parte de tenerlo en las manos siempre... Saborear el arte, por ejemplo, ahorita que sacaste claro. El arte de la caja, el arte del cassette físico, el póster o lo que venía. Hasta el instructivo, obviamente los dibujos que venían son chidos. Lo disfrutabas, lo saboreabas, sí. Traían pósters, a veces cuando los traían, pues uno los colgabas ahí en tu cuarto. O sea, era parte del saboreo, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, ¿qué traemos más por acá? Miren, traemos esta versión que obviamente son de 2-1 porque son el versus cuando Goku está peleando con Freezer. Obviamente estos, pues aquí llegan mucho, pero pues lo que son las copias, este es un original, estos son originales de Bandai. Está Freezer y está Goku. Ajá. Entonces, de este tipo de cosas,
Por ahí tenemos todavía un poquito más de piezas. De monas chinas. De chicas un poco sensuales también. De guapachos. Ah, pero esta dice Sega. Ah, este es Sega. Muchos parecieran que no, pero Sega sigue fabricando también productos. No nada más se enfoca a videojuegos y a máquinas de pachinko, sino también muchas no artículos. Sabía. De colección. Mira que para mí Sega fue menospreciado, ¿eh? Pues para mí Sega, no más porque no le echo ganas, pero yo creo que debería ser junto a Nintendo los que lideraran el mercado de artículos. Yo me acuerdo que mientras estaba en Nintendo con los 8 bits, ajá, o sea, Mario Bros, el Nintendo 1, Sega ya tenía juegos como el Sonic. Sí. Y fue el primero que sacó el... O sea, ya eran gráficas tipo Street Fighter. Sí, pues, exactamente. Sí, ya le podríamos llamar hasta bits. 64, yo diría, ¿eh? O sea, yo creo que 64. Por ejemplo, de Genesis yo llegué a jugar el Bestias Alteradas. Ah, claro. Y era increíble. Y nada que ver con el Mario Bros. Apixelado de... Algo le faltó a Sega como para a un buen manager o tal vez un buen CEO para que los viera catapultado. ¿Sabes qué? Me acuerdo que sacaron una película que se llamó Límite Vertical, Stallone, y entonces sacaron del Sega Genesis, sacaron otro, pero tú le quitabas la tapa y ya tenía aquí una entrada para ponerle un aditamento, sí, un que metías el disco. Uh-huh. Entonces, los primeros que sacaron los videojuegos en CD, ajá, fue Sega Genesis. Mira, antes de que PlayStation... Pero te estoy hablando como 4 años o 3 antes. Uh-huh. O sea, es demasiado a nivel tecnología. Les faltó un poquito, tal vez, esa visión, ¿no? Yo creo. De seguir pegándole. Pues bueno, yo también creo, pero bueno, me traje Watch, bueno, esos relojes en LCD, obviamente antiguos. Muy bonitos, ¿eh? Ajá, muy bonitos. Con la temática, obviamente, de Star Wars, pero para que estaban en venta para el mercado japonés. Uh-huh. Muy buenos personajes. Exactamente. Unos tantos más de videojuegos. Ajá. Tenemos aquí tanto videojuegos portátiles tipo Game & Watch, que obviamente... no sacaba Nintendo, esto lo sacó Tommy, la misma empresa que los Tomicas, por eso les comentaba que pareciera que no, pero es una gran empresa, sí. Obviamente de Nintendo también. ¿Esto es un juego? Este es un juego para el Famicom. Camarita, échale por allá un video, allá ahí tenemos el Famicom. Ahí está, mira. El Famicomputer japonés. Ajá. De hecho, yo creo que tiene dos entradas, ¿no? Dos slots. Para los cartuchos, tanto para el que aceptaba del Family como para el Super Family. Exactamente, una chulada, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno. Entonces, este de aquí es para el Super Family y este es para el Family. Este está increíble. Volvemos a lo mismo, el juego físico, el arte, fíjense nada más las letras, Super Mario Kart, de lo que sería aquí el Super Nintendo. Ajá. Hay muchos que ya también están trayéndose las consolas japonesas para poder jugar juegos que aquí no hubo. Ajá. Y digo, son muy intuitivos, ¿no? Digo, jugar Mario Kart no creo que sea demasiado complicado, aunque no esté en el idioma de que tú hables, ¿no? Claro. No, pero no le veo problema alguno, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente como en la parte 1, pues bueno, un poquito más de pochita de Chainsaw Man, porque pues yo siento que esta es una de los animes que vienen... ¿Fuertes? Vienen fuertes, sí, la verdad. Que vienen con turbo. Ajá, acaba de acabar la... Bueno, hace un año acaba de acabar la primera temporada. Ajá. Están en planes de la segunda, pero yo creo que se va a poner padre. Okay, para el Game Boy Color... ¿La leyenda de Zelda? La leyenda de Zelda, exactamente. Uno de tantos que hay. Ajá. Y también para todos los fanáticos de los robots. Ajá. Estos son Shogun Warriors. Bueno, literalmente la versión de Mini Shogun Warriors, que son robots de metal, uh-huh, que siempre por lo regular aventaban los puños y tenían algún accesorio como arma. Aquí lo padre, pues obviamente es que están completamente nuevos en sus empaques. Están muy, muy lindos, muy buenas piezas chiquitinas, así que... Ajá, condiciones de coleccionista, porque afortunadamente allá sí se esmeran en cuidar las cosas. Ya, ya, ya. Al final de cuentas, saben que realmente no son baratos y tienen que cuidarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí está este de Terminator, que sería el T... ¿Cómo se llama? ¿T-1000 o es el T-800? No, este es el T...
1000. T-1000, exactamente. T-800 es Schwarzenegger, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, déjenle, quitamos la burbujita. Chequen, nada más con esto, chéquense nada más. Igual. Y el material es laminita, o sea, de lámina con parte de vinil la cabeza. Ajá. Por ejemplo, Vic, ¿este como cuánto vale el de Terminator? Ese lo tenemos en 1,000 pesos, pero también les estamos haciendo igual que lo mismo. El 10%. O sea, chéquense nada más. Con su cajita y toda la cosa. Igual que este también, aunque es una réplica. Ajá. Es una réplica muy, muy buscada. Hijo de la mañana, qué bonito está. Este camina y pues obviamente mueve la parte de el reguilete que trae en la cabeza. Sí. También lo tenemos en 1,000 pesos y ahorita lo tenemos con el 10% de descuento. O sea, está increíble. Uh-huh. Mira, esto lo tenemos que explicar para las generaciones nuevas. Estos son películas de 8 milímetros. ¿Estas iban en el proyector? En proyectores de 8 milímetros que se llamaba Super 8. Ajá. Y en pocas palabras eran películas muy cortas, porque por lo regular duraban de este formato, tal vez que es un poquito más grande, unos 8 minutos, 5, 8 minutos. Y en el formato más pequeño, que sería como este, estamos hablando de tal vez hasta 3 minutos. Pero obviamente era lo que les tocaba a nuestros, ya no, pues a nuestros abuelos. A nuestros abuelos, sí. Estamos hablando de la época de los años 60, 70, que también me los traje de allá, porque aunque obviamente eso es más producto occidental, hay muchas veces que llegaban a Japón. Y nostalgia, ¿no? También, sí, ¿no? Nostalgia, exactamente. Uh-huh. Estos tengo la super duda. ¿Son micronautas o estoy mal? ¿Son de la familia? O menos, estas cerquitas se llaman Microman. Ah, ok. Estos son los que digamos los precursores, los predecesores de los G.I. Joe. De okay, aquí, okay. Alguien dentro de Hasbro fue muy inteligente, uh-huh. viajó a Japón y tanto tomó este tipo de formato para hacer los G.I. Joe de 3/4, como uh-huh. tomó los formatos amplios y sacó los de 12 pulgadas. Ok. Entonces, este tipo de piezas son muy buscadas porque pues son los antecesores de ajá. los G.I. Joe 3/4. Ok, sí. Ajá. Estos los tenemos en 400 pesos y les damos el 10% ahorita por... O sea, 400 pesos, están increíbles. Y obviamente son piezas japonesas, uh-huh. originales. Selladitas, nuevas de paquete, ¿no? Ajá. Esta la fabricaba la marca Takara, uh-huh. Que es una filial de Tommy. Entonces, en pocas palabras, estas son igual que las otras piezas, están fabricadas por Tommy. Uh-huh. De este tipo de piezas trajimos no solamente de estas, sino algunas otras que vienen con disfraces de Godzilla y de Gamera. Ah, ok. Ajá, sí. Pues bueno, esto... Un Explorer, ajá. Ajá, en grandes rasgos, amigos, es un poquito de lo que... De lo mucho que trajiste de allá de Japón, ¿no? Uh-huh. La experiencia, rápidamente, ya en pantalla están las redes sociales aquí de mi buen amigo Vic, uh-huh. pues si lo quieren contactar para cualquier cosa, al 10% de descuento, envío gratis, o sea, ¿qué más pueden pedir? Y rápidamente, dinos la comida, ¿qué tal está allá? ¿Está rica como aquí, como se dice? Pues mira, como sabemos, ¿qué pasa? Pareciera que, sí, es que ya uno ya... Toma, ya. Neta, ¿eh? Yo a la verdad iba a ser futbolista, pero me chingué la rodilla. Me tronó todo, no manches. No, más bien, mira, no te voy a decir la comida, te voy a decir. La tres... producción está con sus fechorías. No. La producción se está secando y necesita un Derbez. Vale, madre, el mundo. Mi Derbez, te estás poniendo. Sí, ya, exacto. Así que vean. Más jarabe para la tos, porque. Estos cambios el aire acondicionado que hace aquí. Aquí en Tlalpan, ¿6,000? Aquí en Colonia Espartaco. Exacto. Pero bueno, ¿la comida qué tal? ¿Es rica? No, es fea, no te voy a decir la comida. Te voy a decir tres cosas que me gustaron y tres cosas que me... Genial. Perfecto. Mira, ¿qué no me gustó? El problema de las personas, de la sociedad. La sociedad es muy, muy hermética. Nadie habla con nadie.
Y no estoy hablando de que no me hablaran por ser extranjero y la comunicación iba a ser difícil. Ajá. Sino que simplemente hasta entre ellos mismos la sociedad no es muy... no tiene el apego que aquí tenemos en México de querer hacer convivencia. Es que tenemos aquí... O sea, tenemos como que muy alto el protocolo y la cuestión de la calidez, ¿no? Sí, aquí la calidez. América Latina, debemos decir que se identifica por la calidez. Sí, allá, definitivamente. Allá, nada. Segunda cosa que no me gustó, la comida. Ah, ok, pero hablando de... Pero voy a hablar desde totalmente de mi percepción. Déjame la mano. Desde mi percepción. ¿Por qué le agarras la mano, camarita? Sí, no porque fue con respeto. Sí, fue con respeto, sí se veía. La comida, pero por cuestiones de tal vez de que sí extrañaba un poquito mi comida. Es que bueno, sí, considero que la tortita, la tortilla, mis taquitos, es que también entran esos dos puntos. Por ejemplo, no sé, no creo que pase en otros países, no es mala onda. Aquí en México, ¿qué pasa? Vas a un puesto de jugos licuados, ajá, ¿qué te dice la persona? ¡Tómele! O ya que le tomaste porque todavía le sobra ahí el vaso de la licuadora. Ajá, exactamente. ¿No? Allá obviamente los estándares en todo tipo de ámbito, ajá, son muy específicos. Entonces no va a haber ese tipo de cosas. Sí te falta un poquito al final de cuentas esa calidez. Uh-huh. Y tercer cosa, los confinamientos en cuestiones de espacios. Allá en nuestra camarita. ¿Estás bien? Está acá, güey. ¡No, mi chavo, córtale! ¡Córtale, mi chavo! El confinamiento, claro que sí. Ah, ¿qué pasa con el confinamiento? El confinamiento, allá los espacios para habitación son muy pequeños. O sea, nosotros estábamos en un Airbnb que estaba grande y teníamos 25 metros cuadrados y en 25 metros cuadrados vivíamos. O sea, ahí estaba sala, comedor, salón para lavar la ropa, uh-huh, cocina, lavabo y nuestro cuarto. O sea, era demasiado pequeño. Ajá. Estamos hablando de que ahorita aquí, esta sala de exhibición, que es, ajá, el showroom, ¿cuánto mide esto aproximadamente? Esto más o menos debe de medir como unos 45 metros cuadrados. Eso significa que esto tal vez era el doble de lo que estábamos viviendo. O sea, que era la mitad allá, donde ustedes vivían. La mitad. Uh-huh. Entonces, esa parte empieza a afectarte un poquito en cuestiones de que uno que, aún así en México, en los... ¿Era como el Infonavit de allá? Pues la verdad, en el Infonavit les queda grande, porque ya estamos hablando de Infonavit, estamos hablando de 60 metros cuadrados. Pensé que sí son como 60. 55, 60 metros cuadrados. O sea, era la mitad. Ah, la mitad. Está canek. Y no solamente ahí, sino que cuando entrabas a un restaurante también tenías que adaptarte a los espacios, y los espacios son muy pequeños. Cuando quieres entrar a una tienda a comprar artículos de este tipo, ajá, también son muy pequeños. Tanto así que solamente cabía el dependiente y una o dos personas. Entonces también por esa parte empieza a afectarte un poquito, porque pues tienes que estar como caminando de ladito, porque si no, no cabes. De plano. Ahora, tres cosas que me gustaron demasiado, pues simplemente la cultura. La cultura ya es hermosa. Es una mezcolanza entre cosas modernas y el Japón antiguo. Entonces, simplemente puedes ir caminando y estar viendo edificios bastante altos. Y luego, en medio de dos, hay un pasillo, entras y es un santuario. O sea, así de increíble. Así de increíble. ¡Ay, qué buena onda! Entonces, esa parte está padrísima. Es lo que podría yo tal vez considerar que aquí ves un montón de edificios nuevos. Uh-huh. Y luego... pasas uno y está una iglesia. Ajá. Bueno, pues así, o sea, su cultura la mantienen muy presente y la siguen guardando. Uh-huh. Eso es una cosa que me gustó de ella. Gustó muchísimo. Segunda, y debo de decirlo, sus tiendas de juguetes. Porque a mí, honestamente, me encanta ese, me encanta el ese tema, es, ¿no? ¿Qué tal es allá? Vas a encontrar tiendas de juguetes enfocados en cualquier cosa y un montón de cosas. Y siempre tienen todo muy, muy bien, ¿ordenado? Bien ordenado. Sí, la verdad. Eso es algo que, la verdad, debo de agradecer. ¿Para comunicarte en las tiendas? Mucho sí era
como si fuera, como si estuvieras hablando, como si fueras mudo. Como de sordomudo, digo, bueno, me refiero a buen plano para que... Decir, exactamente, poquito, o sea, tenía... señas, pues, ¿no? Exactamente, poquito tenía mi inglés básico, un tantito de japonés, y entonces era así como que, hi, y ya obviamente que te ven, ellos entienden que quieren que les muestres algún producto, ¿no? Entonces llegan, les señalas la vitrina... Abren la vitrina. Pero tú le dices, quiero que me abra la vitrina, ¿sí? ¿No? Ya, literalmente tienes que decir así, tantito acá. Ajá. Venga, tantito, ábreme esta vitrina. Ya sacas la pieza y le dices este. Y ya dices, oh, ya. Ajá, ajá. Y le dices, go. Y ya ellos entenderán un poquito de que quieres adquirir ese producto. Ah, okay. O sea, al final de cuentas te vas a entender, te vas a hacer entender. Porque tampoco, porque somos humanos. Claro, además que estemos... Claro. En una latitud diferente, seguimos siendo humanos. Definitivamente. Y tercera que me encantó, su respeto por las demás personas. Ah, okay. Tú puedes, o sea, y eso engloba tanto a las que son muy serviciales y que son muy honestos, no van a robarte. Yo simplemente podía decirles, quiero todo esto. Y no tenía que yo estar sumando, sabía que ellos... O revisando que no, te den lo que pediste. Exactamente. Pediste 20 no, piezas, 20 te dan, ¿no? No me iban a robar, nunca me iban a querer hacer sí, una... Como cuando pides 12 y te traen 11. Ajá, ¿no? Cuando pides 12 piezas y te dan 11. Y luego también la camarita no sabe sumar, no sabe contar. Entonces sí, ya no, llega y ¿qué pasó? Pues allá sabe, es más probable que ya pidas 2 y te den 13. Sí. También está la que te chingan en México. La del pilón, sí, a huevo. La que te chingan en México, te la dan allá. Y ya, por ejemplo, tengo entendido que hay mucho respeto a la persona mayor, ¿no? A la persona mayor. O sea, porque... si alguien es mayor que tú, solamente por esa persona te sirve a ti, por ejemplo, ¿no? No, al revés. O sea, si un joven... No, el joven debe de servir al hombre. Debe de servir al mayor, perdón. Sí, ¿no? Es lo que tengo entendido. Sí, claro. ¿No? Por el respeto que ya tiene. Por el respeto que se tiene, el joven, si estamos hablando de una comida, le sirve al mayor y el mayor tiene que empezar a comer. Y después uno como joven tiene que ya prosigue. ¿Sabes qué me atrevería a agregar de las cosas que te gustaron? Que bueno, sí, sí hay que... lo que me comentaste del baño y del agua. Pongan atención, amiguitos del bosque. Cuéntanos, Vic, por favor. Bueno, antes de eso, permítame un segundote. Sí, por supuesto. Que son... que ay, esa parte ya tenemos dron, mira. Ya tenemos dron. ya. Es que lo que no saben es que aquí en Tlalpan 3000 tenemos una máquina que sube la cámara grabarnos algo así, de otro grabar ángulo. De arriba para abajo, así. No, por su pollo. Como de altura del foco. No, que son muy respetuosos en cuestiones de que tú puedes dejar una bicicleta sin amarrar. Y todavía le dejaban el casco, los guantes y una chamarra y no la tocan. No, ¿neta? Bueno, a mí no me tocó, pero un amigo que vive allá me contó que un día tuvo que dejar la bicicleta porque se le ponchó y no llevaba para poderla parchar. Ajá. La dejó ahí y al otro día que fue a recogerla ya estaba parchada. Eso es que alguien se tomó la molestia de tirar la esquina. De tirar la esquina, parchar la llanta y dejarla ahí. Ajá. O sea, aquí al revés. Se parchó a la llanta, no al amigo. Aquí lo más seguro, que lleguen, parchen a la camarita y la dejen tirada. Sí, Sí, exacto. Y queda ahí muy, muy feliz, ¿no? Muy feliz. La otra que me comentabas del agua. El agua ya es totalmente potable. Es todo. Tú puedes llegar a un restaurante, a una tienda, a donde tú quieras. Puedes pasar al baño, pedir agua, tomar agua y no te van a cobrar nada. Un peso no te cobran. No, bueno, un centavo. Y no solamente eso, sino que todavía te sales y te van a decir, el gato las hay. Te van a agradecer por haber llegado a su local. Te lo lavas, significa, ¿no? Aunque, se llama, te lo lavas y me guardas el agua para las cargas. Qué bien, hablamos japonés. Yo soy muy entendido de japonés. Cabrones, sí. Yo en 15 días aprendí japonés. O sea, muchísimo. Significa, ay, Oslo. Ay, Oslo. Ahí lo laváis. Ahí lo laváis. Con jabón, si puedes. Y si podáis. Y si podáis. Y si no, con pura agüita. Entonces así llegamos y ya estamos moviendo mucho. La verdad es un país que el que se pueda dar el lujo de poder la oportunidad, váyanse.
Estamos organizando tandas. Ajá. Ahorita aparecen los datos. ¡Nada! El que pueda, láncese. Y si no, de mínimo, vean aquí el video de Buen Barbas. Exacto. Les vamos, nosotros ya vamos a estarles trayendo un poquito de él, artículos japoneses, los que no se puedan dar una vuelta por allá. Exactamente. Y pues, bueno. Es un quemón. Tus redes sociales otra vez en pantalla. Que aparezcan ahí. YouTube como The Power Mexican Toy. Facebook como Micro World México Oficial. Y pues sigan aquí al Barbas. Y estén en todos los. Sigan en todos lados porque van a poder ver muchas cosas. Exactamente. Vamos por esos 2000 seguidores. Se vienen muy buenas cosas. Exacto. Unas cosas bien ufas, trufas. Así que no tengo palabras para expresarme. Te quedaste sin palabras porque ya te está saliendo el japonés. Exacto, exacto, tú sí bueno, sabes. Así que seguimos nosotros aquí en Tlalpan 3000. Al final de este super videazo, así que... Nos vemos la próxima. Nos despedimos con el grito de guerra. ¿De guerra? No, con el grito de guerra. ¡Adiós, amigos! Y hasta la próxima. Bye. ¡Chiquitines!